Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía en este programa, programa oficial del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB. Estamos conversando sobre el segundo Congreso Nacional Agropecuario y nos acompañan los ingenieros Michael Healy y Felipe Argüello. Quiero volver a lo de los temas del Congreso. Si alguien está interesado, que nos está viendo en este momento, y dice, yo quiero ir al Congreso mañana, en el segundo día, ¿qué debía hacer y cuáles son los temas que faltan discutir? Solo llegar. Es completamente gratis la participación en el Congreso. Como le dije, mañana lo que va a haber es 30 charlas que se van a disponer en bloques de 5 charlas, de tal manera que la persona va a encontrar, cuando llegue al Centro de Convenciones Crown Plaza, se va a encontrar diferentes panfletos que le van a entregar donde están los horarios de cada una de estas charlas, quiénes son las personas que las están dando, cuál es el tema que se está dando, y ahí hay una diversidad de temas. Ahí hay temas específicos, por ejemplo, dirigidos a caña de azúcar, dirigido a café, dirigido a ganado y lechería, pero también hay temas muy generales, pues como son que tienen que ver con fertilización, tienen que ver con buenas prácticas agrícolas, tienen que ver con gestión de las fincas, tienen que ver con el uso del agua, con el riego, en fin, va a encontrar una gama interesante de información. Entonces, solo llegar, presentarse, a partir de las 8:30 empieza el primer bloque y termina aproximadamente como a las 5:00 p.m. ¿En qué lugar? En el Crown Plaza, aquí en Managua. ¿Quiénes patrocinan estos eventos? Bueno, tenemos un montón de patrocinadores que nos han acompañado, inclusive organizaciones que nos han apoyado en la realización del evento. Las personas que nos han apoyado, que son instituciones de investigación en la actividad agropecuaria, como el CATIE, como el CIAT, como TecnoSERF, como el IICA, y luego hay un montón de patrocinadores que están los bancos, está BAMPRO, está el BAC, está la FICE, está Bolsagro, Ramac, Formunica, Movistar, Centrolac, Cargill, CIS, Exportadora, Casa MacGregor, Aquatec, Productor Agropecuario, Comasa, Aceite del Real, Agroalfa, Sucarne, Agricorp, el CNPA, en fin, hay involucrados varias de estas empresas que están metidos en el sector agropecuario y preocupados del bienestar del mismo, e inclusive que le han apostado a este tipo de iniciativas, que es un poquito diferente del formato normalmente conocido de feria, pues es un formato donde la idea es que se comparta conocimiento. Más educativo que otra cosa. Que podamos compartir. Una de las grandes debilidades que encontramos en nuestro país y en los agricultores en particular es el acceso a la información que puedan tener estos agricultores. Y a veces tenemos que romper el esquema de dejar actividades tradicionales y dar pasos hacia adelante con relación a esto. Y si tenemos una presión climática que nos está obligando a ser mejores, a ser más creativos e innovadores, pues hoy por hoy existe la tecnología, y esa es la buena noticia, que existe formas diferentes de hacer las cosas, y este tipo de evento lo que hace es precisamente acercar a la gente, acercar al productor con esta información y con este conocimiento. Para terminar el tema del Congreso, ¿satisfechos con el primer día? Sí, fue un éxito. Como bien mencionó el presidente de UPANIC, no solo fue la presencia física de las personas, que por temas de espacio limitado, igualmente limitábamos las personas que podían estar dentro del foro. Dispusimos de un salón para que hubiera transmisión en línea, pero también se hizo un esfuerzo para que llegara a 5 recintos universitarios diferentes en el país. Eso es algo novedoso e inédito aquí. Esta es la segunda vez que lo hacemos de esa manera. El primer año lo hicimos con 2 universidades. Ahora, como les digo, llegamos a 5 recintos universitarios y esperamos que el próximo año lo podamos hacer con más universidades. Pero la intención de UPANIC es que nunca puede desvincularse del trabajo que están haciendo las instituciones educativas. Y ahí le agradecemos mucho a la Universidad Nacional Agraria y a la UNAL León, que han creído en este proyecto y que le están apostando. Inclusive organizaron a estudiantes y a profesores para que participaran y escucharan lo que sucedía en el foro. Por otro lado, para finalizar este tema,
Tanto hoy como mañana nosotros estamos esperando un montón de productores que van a venir de diferentes lados del país. Sabemos que en Managua se facilita mucho más para efectos de las casas comerciales, patrocinadores y expositores, porque muchos de ellos tienen oficinas aquí, se facilita mucho la logística, pero el agricultor está fuera de Managua. Entonces había que hacer todo un esfuerzo para que convocar a estos agricultores y que ellos facilitarla para que ellos pudieran asistir. Y ahí hubo un esfuerzo también enorme de las asociaciones que pertenecen a UPANIC para poder convocar a estos agricultores y poderle facilitar la venida a Managua. Bueno, mucho éxito y vamos a hablar casi al final nuevamente, reafirmar la invitación y el lugar. Quiero aprovechar la presencia del presidente de UPANIC. ¿Cuál es el estado en general del sector agrícola en este momento, una vez que todo hace indicar que se terminó las pocas lluvias? Bueno, todavía están lo que dicen las últimas aguadas, las estamos teniendo a nivel nacional, ¿verdad? Vos sabés que Nicaragua está dividido prácticamente en tres regiones, ¿verdad? Tener la región central, que es como parte de ella, es como un amortiguador de lo que es el corredor seco y el corredor húmedo. Tener la región del Atlántico, que es el corredor húmedo, y tener el Pacífico, que es prácticamente el corredor seco, con otras áreas del norte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En el Pacífico, prácticamente sí, estamos viendo ya las aguas finales, prácticamente no. Tenemos una esperanza que supuestamente nos habían dicho que se iban a expandir hasta el 15 de noviembre, pero si no pasa, pues ya prácticamente lo que pasó, pasó, pues lo que es el corredor seco del Pacífico y la zona del Pacífico, ¿verdad? En el Atlántico sí sigue, va a seguir lloviendo, ¿me entendés? Esto sigue hasta prácticamente los meses de diciembre, prácticamente se va el invierno, y en esta parte, en el cordón de protección semihúmedo, semiseco, ¿verdad?, que también se va hasta con los meses de diciembre, ¿verdad? Entonces en esta zona es donde se siembra todo lo que es apante, ¿verdad?, que es lo que esperamos nosotros, que venga con una buena producción, ¿verdad?, ya que en esta zona sí ha tenido un buen invierno, la parte húmeda ha tenido un buen invierno y ha tenido una buena producción. Las pérdidas se han dado prácticamente en lo que es el corredor seco y el Pacífico, ¿verdad? Y no son pérdidas totales en lo que es los rubros de exportación, sino ha habido merma en lo que es la productividad, ¿verdad? En este sentido, lo estás viendo en caña de azúcar, que hace mes y medio los cálculos eran de un 20%, hoy por hoy yo creo que eso ha disminuido fuertemente, eso ya andamos como un 8 a un 10%, ¿verdad?, en las pérdidas, especialmente en las áreas de secano, ¿verdad?, que yo te decía que hay un 45% de secano en lo que es caña de azúcar. Lo que es maní, ha habido una leve recuperación de lo que es el cultivo del maní. Creemos que va a haber una pérdida en productividad de un 10%, ¿verdad? Claro, siempre tenés productores que van a salir bien, otros productores van a salir más o menos, y los últimos van a salir prácticamente, hay unos que sí van a perder, que no van a tener buena producción, ¿verdad? Igualmente en sorgo, pues creo que en sorgo nosotros firmamos 1.3 millones de quintales con ANAPA para lo que es la alimentación de sus pollos, ¿verdad? Creo que vamos a estar cerca de cumplir ese contrato, ¿verdad? Ese acuerdo, aunque lo creíamos al comienzo, había una intención de siembra de 1.5 millones de quintales. Creo que eso se ha mermado como un 10%, por lo tanto yo creo que vamos a salir prácticamente cumpliendo con la alimentación de estos sectores que necesitan, demandan ese tipo de alimentos. Ahora, mira, es importante de que nosotros en el ámbito, pues, de la agricultura, especialmente con el problema del cambio climático, hoy por hoy nosotros no podemos seguir viendo como finquero la finca, ¿verdad?, el sector productivo. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestro cassette y verlo como una empresa, porque eso es lo que somos empresarios. Hoy por hoy ya el productor no puede seguir haciendo lo mismo que hacía, ha venido haciendo en los últimos años. Tiene que cambiar esa logística y tiene que ver ya sus propiedades y su finca como una empresa. Y al volver las empresas es cuando vos estás viendo de que ya tenés que ver de cómo generar mayores ganancias para invertir en toditito esta tecnología para mejorar lo que es el cambio climático. Entonces, en ese sentido, los productores, hay muchos productores que lo vienen haciendo, siempre tenemos el problema. Yo te decía, hace 40, 50 años, frijoles, si vos te vas a los rendimientos de frijol y maíz, son los mismos que teníamos hace 40, 50 años. Y cuando estás viendo la región,
a nivel centroamericana, de que ya andan rendimientos de 35, 40 quintales por manzana en lo que es maíz, y nosotros andamos prácticamente en los mismos 15, 18 quintales. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención a la parte tecnológica, y en ese sentido hay que comenzar a trabajar. O sea, tenés el frijol Nica que hace Ramac, para que tengas una idea. Ramac está trabajando con frijol Nica, y el frijol Nica de Ramac tiene rendimientos de 40 quintales por manzana, mientras que nosotros tradicionalmente tenemos 11, 12 quintales. Upanica ha dado un paso por adelante en eso, con el inoculante que se llama Nitronat, donde usa este inoculante en el frijol y eleva hasta en un 60-70% de los rendimientos en frijol. Entonces, un productor que producía 10 quintales por manzana, hoy usando el inoculante está produciendo 17, 18 quintales por manzana. Y en ese sentido es donde tenemos que trabajar. O sea, como decía Felipe, y este tipo de congreso, eso es lo que viene a ayudar, a darle la información, la capacitación, la educación al productor para que pueda aplicar todos estos conocimientos que se están haciendo y estos esfuerzos que se están haciendo para que él vea los resultados. Fíjate qué bonito, el año pasado habían varios productores pequeños que el año pasado se pudieron apoyar para que vinieran al congreso, y vinieron alrededor de 400 productores, 300, 400 productores pequeños. Todos estos productores pequeños, para que sepa, nos han llamado. Primero, con iniciativa, ¿cuándo vamos a hacer el segundo congreso? Que ya comenzó el día de hoy. Y segundo, que han aplicado las técnicas y les están dando resultados. Eso para nosotros es fundamental. Es por eso, como decía Felipe, estamos trayendo y apoyando, pues, para que lleguen a sus propios medios y como sea, apoyarlos nosotros, para que lleguen de todos los rincones del país, y este año que esperamos alrededor de unos 800 productores pequeños. O sea, vamos a duplicar la parte en lo que es el congreso. Y mañana va a ser un día importante, como dijo Felipe, hoy era una invitación, pero sí vinieron montones de productores que vinieron a aprender de toda esta tecnología. Pero mañana es el día fuertísimo donde van a estar entrando de todo a nivel nacional productores para ver qué es lo que pueden aprender, pero al mismo tiempo, como te dije, en un mismo local van a tener el producto y la banca para financiarlo. Ok, y después viene algún seguimiento después del congreso con todos los productores que participaron. ¿Ustedes le dan seguimiento a eso? Definitivamente, nosotros tenemos nuestras mismas asociaciones. Nosotros, ya UPANIC, hoy por hoy, tiene alrededor de 18 asociaciones y una federación que está trabajando. Todas estas asociaciones y federaciones se les da seguimiento. Al mismo tiempo, nosotros los apoyamos desde UPANIC con la información. O sea, no creas que esto es porque ya terminó el congreso y ya nos fuimos a nuestras casas y esperemos al año siguiente. No. UPANIC ha hecho un trabajo en la parte de cómo penetrar, ¿verdad?, al sector productivo. Y nosotros diario le estamos mandando alrededor de 18 o 20 correos electrónicos, no solo a la red de 3.000 productores que tenemos en la red de nosotros, pero también tenemos la red de las mismas asociaciones. O sea, ahí tenés los 3.000 productores, tenés las 19 asociaciones, las 18 asociaciones y la federación, que le estás mandando esos mismos correos y ellos las están multiplicando a sus afiliados. Entonces, ¿qué es lo que diario le está llegando al productor? Los precios internacionales, de los mercados internacionales, los precios nacionales, los precios de diferentes tipos de productos agropecuarios. Entonces, en el día a día, el productor, todas las mañanas, a las 10:11 de la mañana, ya él tiene un sinnúmero de información en su celular, ¿verdad?, que él puede estar poniendo en práctica. Antes, vos bien sabés, el mismo productor cafetalero, el productor de granos básicos, no tenía esa información, tenía que venir al mercado a averiguar cuáles eran los precios. Hoy, antes de que salga de su casa, ya tiene los precios internacionales en su teléfono. Y ese es el trabajo que ha venido haciendo UPANIC, ¿me entendés? Nosotros creemos que la modernización es un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de la agricultura. Bueno, la conectividad está desarrollando a los pueblos. Mañana, y que quiera ir a partir de las 8 de la mañana, en el Crown Plaza, segundo Congreso Nacional Agropecuario, más de 30 charlas. Totalmente gratis. Va a haber ahí hay un lugar destinado, inclusive, para que pueda comprar comida. Y hay, además de las 30 charlas, ahí hay 70 expositores de tecnología, maquinaria, equipos, de todo tipo de servicios y productos que tienen que ver con el quehacer del sector agropecuario. Queremos agradecer al ingeniero Michael Healy, presidente de UPANIC, y al ingeniero Felipe Argüello, presidente del comité organizador de este segundo Congreso Nacional Agropecuario, que nos hayan acompañado esta noche. Y
y les deseamos el mejor de los éxitos mañana que concluye este evento. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan, nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresarial.